En hoteles con encanto podemos, como por arte de magia, trasladarnos a Marruecos en un abrir y cerrar de ojos. Un capricho más, estar en Altea, pero vienes a Marruecos. Pueden disfrutar de una shisha y tomarse un té moruno. Con 10 habitaciones temáticas y un trato muy personalizado, en este hotel se nota que ser acogedor y exclusivo al mismo tiempo no está para nada reñido. ¿Os gustaría conocerlo? Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Yo soy Adelina, junto con mi marido Tomás, propietarios del Hotel Abaco Altea. El hotel está muy bien ubicado porque estamos en el barrio, en el corazón de Altea, en el casco antiguo, en el barrio de Bellaguarda, que es un barrio residencial muy tranquilo. Y lo mejor es que estamos a escasos metros de los dos puntos más importantes de Altea, que es la playa, el paseo marítimo. También está la zona de la iglesia, que está lleno de restaurantitos y tienditas artesanales. En el 2004, los padres de Tomás inauguraron el hotel. Esto estaba en total ruinas, era una antigua panadería del siglo XVIII. En el 2012, estábamos en Seychelles, en nuestro último proyecto, y dijimos, ¿qué hacemos aquí? Tenemos una joyita en Altea, y dijimos, venga, vámonos a ver si ya podemos crear ese sueño que pues siempre gestionar los dos un pequeño hotel. Es un lugar muy acogedor. Es un espacio donde queremos que nuestros huéspedes se relajen, se sientan aquí y se sientan muy en casa. Queremos que sea un rincón para evadirse de su día a día. Os voy a enseñar las habitaciones originales. Vamos a empezar por una de las superiores, se llama César. Aquí tenemos un capricho, de los muchos que tenemos en nuestra carta, para que sea una experiencia aún más especial. Las estancias son personalizadas, entonces el tipo de cliente utiliza el hotel para hacer escapadas románticas o para una ocasión especial o para celebrar un aniversario. Os voy a presentar la nueva parte de la extensión que acabamos de inaugurar. Aquí estamos en la habitación Toscana, que es un destino que nos gusta mucho. Y hemos intentado crear lo que representa con los colores de tierra cálido, la pared de piedra suiza. Y los suelos son cerámico. Vais a ver que recorre toda la planta nueva. Este detalle es algo que preparamos para alguien que, si sabemos que le gusta el chocolate y fruta, pues cuando ofrecemos el champán, pues le ofrecemos el capricho también. Si es un aniversario o un cumpleaños. Esta es la zona de desayuno. Es una zona también donde los clientes bajan y pueden tomar algo y pueden leer un libro o coger tu ordenador y trabajar. Estas mesitas son hechas a mano. Otros detalles que podría destacar también pues son estas fotos que muestran lo que es el desarrollo de Altea. Estas fotos son del siglo XIX. Ofrecemos un poquito de todo, para que te sientas súper mimado y puedas comer todo lo que te apetezca. Y aquí pues nuestros clientes pueden venir, se pueden tomar una taza de té o hacerse un café. Y ponemos una mesita para merendar, unos bizcochitos caseros, galletitas. Son todo sensaciones lo que queremos un poquito mostrar. Esta es la habitación Habana. Os he comentado un poquito sobre viajes, sensaciones, experiencias y bueno, podéis ver que esto es un viaje a Cuba. Uno de los caprichos más solicitados en esta habitación es el mojito. Todas las habitaciones del original Abaco, las bañeras son de hidromasaje. En esta habitación, pues como podéis ver, lo especial de ella, aparte de la decoración, es la cama. Hay otra habitación de esta misma categoría, estas son para nosotras las estándares. Es la habitación Moulin Rouge,
y hace homenaje a la época parisina de Belle Époque. Figura mujeres bailando con cancán y bueno, pues también muy especial. Esa habitación tiene una ventanita muy cuca, que parece que estuvieses en el centro de París en aquella época. Esta es la entrada del hotel y también es la zona donde hacemos las llegadas y las bienvenidas de nuestros clientes. Les recomendamos dónde ir, qué ver, dónde comer, para que realmente se dejen mimar por nosotros durante los días que están en nuestro hotel. Venís por aquí, que les voy a enseñar la próxima habitación, que es Seychelles, muy especial para mí, porque es donde nos cambió toda nuestra vida en pensar en volver aquí en España. Aquí hay muchos detalles del mar, hay conchas y también estrellas del mar. Hay mucha luz que fluye para que sea una habitación muy luminosa. Un capricho más, estar en Altea, pero vienes a Marruecos, ¿no? Pueden disfrutar de una shisha y tomarse un té moruno. Lo bonito de estas habitaciones es que al salir en la terraza puedes ver la famosa iglesia del casco antiguo de Altea. Os voy a enseñar uno de los baños que más me gustan, que es la de esta habitación. Pongo inciensos en cada habitación para que realmente te sientas en ese lugar y cuando estés en casa recuerdas esta experiencia en el Hotel Abaco y quieras volver. Tiene muchas curiosidades este hotel. Por ejemplo, el pilar, esto está hecho a mano. Las vigas las han traído de un convento. Por ejemplo, todas estas puertas vienen de este convento. Os voy a presentar otra de las habitaciones, es la Copa América, que es otra de las superiores. Esta habitación me gusta mucho porque tiene mucha luz, tanto el baño como la habitación, y es una habitación que utilizamos para familias también porque podemos poner una cama adicional. Este es otro capricho que nos ha pedido este cliente, que es una tabla de quesos con embutidos. Lo especial de esta habitación es esta perspectiva, como podéis ver está lleno de cuadros del gran momento de la Copa América. Esta es la última habitación que me inspiré, que es la Bella Guarda, que es la de este barrio, donde está el hotel, y es la más acogedora, vamos a decir. Es una habitación individual. Hemos incorporado el baño dentro de la habitación, simplemente separando con cristal. Lo bueno de estas dos habitaciones es que está muy bien para familias de cuatro, porque es muy privado y tienen su entrada privada también. Entonces os voy a enseñar la Santorini. Me encanta que todos los muebles están integrados, lo que son en paredes, entonces este banquillo está hecho de piedra. Los colores también son muy importantes, hemos destacado lo que es la turquesa, los grises, los blancos también. Este baño es uno de los más grandes en todo el hotel, porque tienen ducha y jacuzzi separado. Muchas gracias, esperamos que os haya gustado. Y si queréis vivir una experiencia diferente en Altea, aquí estamos.